Un reto que cumplir. Unos 30 bomberos voluntarios de las diferentes estaciones ubicadas en el sur del país se sometieron a las pruebas de inducción. Esto con la idea de ser aceptados en su estación correspondiente, teniendo ya la preparación necesaria. Dentro de las prácticas estaban rescatar a una persona atrapada dentro de una estructura, despliegue de tendidos de mangueras y colocarse el uniforme en un tiempo determinado. Okay, en este momento estamos evaluando la colocación del equipo de protección personal. En este momento ellos tienen un periodo de 1 minuto y 30 segundos para poder colocarse el equipo, que es el tiempo que está establecido en el Cuerpo de Bomberos de Costa Rica sobre la colocación del equipo de protección personal. Ellos tienen un reloj o es una carrera contra reloj, ¿verdad? Tienen que ponérselo en ese tiempo, si no, no clasifican para seguir en las siguientes pruebas. Hoy se ha convocado el personal de inducción de las diferentes estaciones de la zona sur. Eso para realizarles la evaluación de la parte de inducción que llevan todos los bomberos voluntarios al inicio. Hoy se ha convocado aquí los compañeros de Ciudad Neily, Puerto Jiménez, Pérez Celedón, Golfito y Zambito para realizar esta actividad. Para los jefes de las diferentes estaciones, los voluntarios cumplieron con las expectativas y se sintieron muy contentos de contar con nuevos miembros en el Cuerpo de Bomberos. ¡Sépale! ¡Estilo!